Satellite. Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Hoy parte del grupo de Satélite está en la ciudad de Miami, la lluviosa ciudad de Miami, porque si en Barranquilla van a empezar las tormentas, aquí no paran. Increíblemente, la cantidad de agua que hemos visto desde anoche es impresionante. Y gracias a Dios, el día de hoy ha estado un poquito más calmado. Pero bueno, recordarles como siempre que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM, a través de nuestra página web www.programasatélite.com. También nos pueden escuchar a través del TDT de Sistema Cardenal. Y como siempre les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros directamente a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 307-16-0034. También estamos transmitiendo a través de Facebook, Abel González Satélite. Por ahí nos pueden ver y escuchar. Bueno, vamos a darle la bienvenida a la gente del estudio allá en Barranquilla. Tenemos a Juan Carlos Rocha, está Benjamín Gutiérrez en la producción, está Benji Gula, Tox Camargo, Alan Lara, y bueno, Yeyito también está allí, lo escuché esta mañana, parece que ya están terminando de formatear el sistema de Yeyito. Y desde la ciudad de Miami nos encontramos Mateo Gueidos y quien les habla, Karina González. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar nuestro programa con la frase acostumbrada y dice así: aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos. Y es que cuando tú tienes una razón enorme por qué luchar, todas esas barreras que se te presentan en la vida se hacen chiquitas comparadas con ese deseo de vivir y de lograr los propósitos que tenemos en la vida. Y hay un caso que quería compartir, estuve leyendo, de una mamá de 51 años cuya hija no podía tener bebés. Ella tomó la decisión de prestar su vientre para que su hija pudiera ser madre. Imagínense una mujer ya de 51 años haber prestado su vientre, y no solamente eso, cargar a su nieta en su vientre es algo supremamente espectacular. Pero hasta miren esa capacidad de amor y de entrega de algunas personas para hacer felices a otros. Y hoy quería resaltar esa labor de esta mujer, y a lo mejor le puede dar alguna idea, ¿no? A aquellas personas que de pronto, bueno, alguna mamá que su hija no pueda tener hijos. Fíjense, esta mujer de 51 se atrevió a hacerlo. En todo caso, la capacidad de sacrificio, quería resaltar eso, la capacidad de sacrificio de una madre no tiene límites. Bueno, ¿cómo está la gente allá en el estudio de Satélite? Cuéntenos un poco, Benjamín. Vamos a hablar, yo quiero que tú me digas unos datos muy conciso sobre el partido de ayer, porque ayer Junior en el segundo tiempo metió dos goles y desafortunadamente Jaguares le hizo otros dos más. Okay. Yo quiero que tú me digas estadísticamente hablando, ¿cómo son las estadísticas del Junior que comienza ganando
y termina o empatando o perdiendo. Ok, en la época, con las buenas tardes, en la época de Amaranto Perea, tenemos aquí, el primer partido que él disputó como técnico fue Barcelona 1, Junior 2. Empezó ganando el equipo barranquillero con gol de Sebastián Viera, el equipo Barcelona empata el partido y después Miguel Borja le da el segundo gol. Y así vemos que Junior es un equipo de remontadas, porque con Independiente del Valle remontó un 1-0 y un 4-1, o es un equipo que no sabe mantener las victorias. Le empatan y después el equipo toma un nuevo aire y se vuelve a levantar y gana partidos. Con Jaguares... Pero háblame de porcentaje, ¿cuál es la estadística? El porcentaje estadístico es que Junior, en la era Amaranto Perea, de un 86% de los partidos empieza ganando y le empatan y después se vuelve a levantar, o sea, después lo remonta nuevamente. Solamente hay dos partidos donde el equipo mantuvo el resultado y ganó con solvencia, que fue contra el equipo Cúcuta Deportivo y contra el equipo Pereira. Interesante. Bueno, y Dani Rosero, ¿cuántos goles ha hecho para el Junior? Dos goles Dani Rosero. Él es uno de los defensas que más ha podido, junto con Germán Mera, sacar el arco en cero en Junior en cuatro ocasiones. Oye, tengo que felicitar a Alan Lara porque ese arbolito de Navidad en el estudio se ve bellísimo. Y esto es obra de nuestro querido Alan Lara. No sé si Tox Camargo tuvo algo que ver, pero los tengo que felicitar. Me encanta ese gorro encima de Yeyito, ya está, ya Satélite está definitivamente 100% navideño. Acertó. Bueno, acertó. Eso lo hizo Benji y Tox Camargo. Okay. O sea, Alan no tiene nada que ver. Mentira, Alan. Por favor. Ok, Karina, y lo otro es que ya se han enfrentado este año en dos ocasiones Junior Jaguares. La primera fue en el primer semestre del año, antes de la pandemia. Junior ganó 3-2 ante Jaguares. Junior empezó ganando 2-0. No, empezó ganando Jaguares, empató Junior, se fue arriba Junior, empató Jaguares al minuto 87, si no estoy mal, y en el minuto 93 Junior remonta el partido con un golazo de Didier Moreno. Y el día de ayer, Junior se va arriba 2-0 y en dos jugadas desafortunadas para el equipo barranquillero, el equipo Jaguares empata. Tiene 6 partidos sin perder el equipo Jaguares como local, pero de los cuales son 5 empates. Bueno, yo quisiera que Mateo Gueidos nos contara un poquito de su análisis del partido de ayer, porque hay unos puntos muy interesantes que tú tienes, Mateo. Te voy a dar el pase a ti. Mateo, ¿nos estás escuchando? El micrófono de Mateo está apagado o no se escucha. Ajá. Vamos a ver si no sé qué pasa allí. Bueno, Mateo salió un momentico. Rocha, cuéntanos cómo viste el partido, cómo fue el ambiente en la ciudad el día de ayer. Muy buenas tardes y saludos cordiales a todos los oyentes y a todos los cibernautas que nos escuchan y nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Pues la verdad, bastante decepcionante la gente, porque después que se tenía el triunfo en el bolsillo, termina empatando. Lo lamentable es que los cambios no le salieron al técnico Amaranto Perea, porque imagínense, cuando realizó el cambio de Willer Dita, que a pesar de Willer Dita no le gustó la decisión, estuvo bastante molesto. El hombre quería seguir jugando, pero es que si no sacan a Dita, porque el árbitro le había perdonado la expulsión y estaba bastante, por decirlo así de una manera, bastante agresivo con los rivales. Era un error ambulante. Ingresó Mera por él. Al minuto, el equipo Jaguares convierte el gol del descuento, el 2-1. Después hace el cambio de Pico, saca a Pico, ingresa a Didier Moreno. Y al minuto hacen el gol el equipo Jaguares a través del tiro libre. Lamentable también la barrera. Fue una barrera, no sé, los que estaban ubicados en la barrera, eso fue una recocha. Pues cómo es posible que el balón va a pasar por todo el centro rompiendo la barrera. Prácticamente no hubo de pronto ese
los que estaban parados frente en la barrera no tuvieron el valor o estaban asustados porque prácticamente le hicieron el quite al balón, porque por ahí fue donde pasó el balón y al final terminó un empate de 2-2. Con este empate el Junior puede quedar eliminado, te lo digo así de esta manera, porque está el sexto con 30 puntos, el octavo sí. Equidad 29, Águilas Doradas se metió porque ganó ayer 28 puntos, Millonarios 27, Once Caldas si gana hoy haría 29, Once Caldas juega contra el Deportivo Pasto y sí. Y el tema es que si Junior no gana y ganan estos equipos, por lo menos la Equidad gana Águilas Doradas, pueden sacar al Junior de Barranquilla en la Fiesta de los Ocho. Sí, claro, pero también te digo algo, el partido entre Pasto y Once Caldas también define algo. Sí, por eso, si Once Caldas gana hoy... Hace 29. ¿Y Pasto queda con cuánto? Con 33. Wow, Pasto está muy arriba de Junior. Sí, o sea... Pero... una oportunidad perdida, la verdad. O sea, sí, era, pero, estuviese ya... No, y aún así como... Notificado. Aún así, Karina y Rocha y todos los oyentes... Junior ganando ayer hacía 32 puntos. Ya estaba listo para si Once Caldas ganaba los dos partidos, ¿cuánto quedaba? 32 y le empataba en puntos. Y ahí quería ver la diferencia de gol. Creo que el Junior tiene una buena diferencia de gol de más 7. ¿Y el Once Caldas? De más 3. Ganando, por ejemplo, dos partidos 2-0. Sí, queda con más 7. Y Junior que tendría que tomar a ganar el partido del próximo domingo. No, pero ya es por iba más relajado, porque no solamente está disputando Once Caldas para entrar, porque hay equipos como la Equidad, Águilas Doradas, inclusive hasta Millonario tiene posibilidad sí, todavía de clasificar. Es más, me escuchan bien. Sí, claro, ahora sí. Okay. Ahora sí. Ahora sí, tuve que cambiar aquí al celular, tuve un inconveniente con mi micrófono, pero ya estoy conectado. Saludo a todos los oyentes desde Miami, como dijo Karina al comienzo, puro aguacero. Y bueno, contento de estar aquí en la tierra donde yo nací. No sé si muchos saben eso, pero yo nací aquí en Miami. Aunque a veces lo niego cuando estoy hablando de los deportes americanos, porque yo les tiro más a los equipos de Boston. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Hay que reconocer la tierra de uno. Claro que sí. Aunque perdí. tú te sientes más barranquillero. Últimamente sí. Y te digo, me costó bastante trabajo. Dejar a Barranquilla me dio una tristeza, aunque obviamente estoy feliz de ver algunos amigos y familiares por acá. Bueno, perdí muchos de los detalles y análisis de Rocha y Guti por ese inconveniente, pero está bien porque yo realmente quiero hablar un poquito del macro, o sea, lo grande, el panorama de todo esto, porque ¿qué pasa? A veces nos enfocamos en lo micro, lo cotidiano, lo día a día. Nos dejamos llevar por los resultados. Eso nos afecta emocionalmente y es muy difícil para la gente que apoya a un equipo como Junior de una manera tan sentido de no ser afectado por esas emociones. Pero otra cosa son los periodistas. Y bueno, hay periodistas que basan su opinión y su criterio en solo el resultado. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, entonces dicen una cosa una semana y otra semana, basado en lo que es el resultado y después se arma una falta de coherencia. Yo creo que el fútbol más bien es una rompecabezas perpetua o una de esas novelas de misterio que al final te dicen quién es el asesino, pero en este caso la novela nunca se termina. Y desde el técnico más sabio hasta el fanático que presta más atención a las porristas que lo que pasa en la cancha, todos estamos en esa búsqueda de la verdad y de la solución. Entonces hay que coger cada partido y armarse con evidencia. ¿Qué puedo sacar de este partido que me ayuda a acercarme más a la solución? Entonces, nos podemos aquí sentar a criticar los cambios de Amaranto Perea. Uh-huh. Una hora, dos horas podemos hablar de esos cambios. Pero la verdad es que a veces en el fútbol la decisión inteligente y correcta no funciona. Y también lo reverso, a veces la decisión bruta es la que gana partido.
Entonces realmente no sabemos lo que él vio, el criterio. Obviamente mucha gente ha criticado el cambio de Moreno, la sacada también de Borja, pero realmente para mí el cambio más fatal fue sacar a Dita, que Dita en este partido estaba jugando muy bien, pero al mismo tiempo Dita sabemos que tiene sus embarradas en los últimos 20 minutos, entonces también hay algo de lógica lo en quitarlo. Lo que pasa es que el cambio de Dita era más por el tema de que el hombre estaba dando patadas, inclusive. Exacto. Él fue perdonado por haber sido expulsado. No, fue perdonado, menos mal que el árbitro que estaba ayer era de un nivel bajo, porque le colocó amarilla en una jugada que no era para amarilla. Y en la jugada que tenía que sacarle amarilla, que fue la siguiente, no se la perdonó, porque el árbitro era consciente que se la había embarrado en haberle sacado amarilla en la jugada anterior. Independientemente, si hubiese sido otro árbitro, hubiese sacado la amarilla y hubiese expulsado al jugador. Lo que pasa es que hay una serie de factores aquí que realmente están fuera de las manos de Amaranto Perea. Ahora, pensando en, como dije, en el macro, porque yo sí tengo una crítica de Amaranto Perea y tiene menos que ver con los cambios de hoy y algo más general. Yo estaba pensando, porque, bueno, saludo a nuestro corresponsal Joan Nieto, nuestro corresponsal juniorista, él y mucha gente está hablando, obviamente, comparando a Amaranto Perea a Diego Simeone. Porque Diego Simeone fue su jefe en Atlético de Madrid cuando Amaranto Perea trabajaba como un entrenador de nivel juvenil. Sí. Tú sabes de juvenil, si no estoy mal. Tú sabes lo que hizo Diego Simeone cuando llegó a Atlético de Madrid. Él se paró en la mitad del estadio, que es el Vicente Calderón, si no estoy mal. Era, sí, ya no es. Se paró en la mitad del estadio y cerró los ojos y se paró ahí por un momento, casi como si estuviera en meditación, en un estado meditativo. Y le preguntaron por qué estabas haciendo en ese momento. Y él dijo, yo quería absorber los rayos de sol que pegan a esta cancha. Y eso de una, convenció los fanáticos que él iba a trabajar para el equipo, iba a trabajar para los fanáticos, iba a trabajar para todos involucrados con Atlético de Madrid. ¿Y qué significa absorber los rayos del sol? Yo ni siquiera te puedo decir, pero tuvo un impacto esa frase. La esencia del equipo. Y representó la esencia del equipo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que Amaranto Perea, especialmente que hablamos con él el lunes, tiene unas ideas muy buenas, unos conceptos muy buenos. Pero ¿qué pasa con Amaranto Perea? Nadie le cree, nadie le perdona ningún error, porque él no sabe cómo vender esos conceptos, no sabe cómo vender esas ideas. Entonces, cuando él habla en la prensa, en la rueda de prensa, no inspira confianza. Entonces, hasta cuando dice algo que es verdad, la gente lo perratea. Y nosotros somos como esos manes, tú sabes, esos hombres que salen de una relación tóxica y salen con esa herida emocional. Entonces dicen, voy a tratar a todas las mujeres como un zapato. Es lo mismo nosotros los junioristas con los técnicos. Dudamos de todo el mundo porque hemos sido tan maltratados por algunos técnicos que tenemos esos prejuicios. Entonces somos todavía más tesos que el fanático promedio. Entonces, mira, es como Apple. Este Steve Jobs, ¿por qué Steve Jobs fue tan famoso, tan reconocido? Él no fue el man de las ideas. Él no creó las computadoras de Apple. Pero él sabía cómo vender esas ideas. Cualquiera puede tener una buena idea, pero si tú no puedes inspirar confianza en tu idea, vale muy poquito. Pero tal vez precisamente por el hecho de que Amaranto es muy cuidadoso con lo que dice. Él pareciera que es una persona que es demasiado pragmática. Tal vez le hace falta un poquito más ese don de gente, como tú dices, venderse un poquito más su imagen, sus ideas, romper un poco el hielo que de pronto se siente entre la prensa y los mismos fanáticos. No, y ni siquiera la prensa. Yo creo que es más importante porque él puede ser frío con la prensa, pero mandarle esos mensajes a los hinchas, que los hinchas
y hablar en el idioma que nosotros entendemos. Porque mira, el lado futbolístico he visto una mejoría. Junior no ha perdido en la liga desde septiembre. En los últimos 4 partidos tenemos 8 goles. 2 goles, un promedio de 2 goles por partido. Eso es una mejoría. Yo sé que eso es sin el contexto y sin alguno la parte emocional, pero hay una mejoría. Entonces, ahora Amaranto, si él se quiere quedar aquí en Junior, si él se quiere quedar con el técnico, se tiene que vender como no solo como técnico o entrenador, pero como líder de hombre. Pero el tema, pero el tema, Mateo, es que mucha gente ve de pronto, no ve el resultado al final. O sea, ibas ganando 2-0. O sea, Amaranto sí. hace los cambios, mete la mano. Y mucha gente encuentra por lo menos en el comentario: ¿para qué hace eso? Descompuso el equipo. Ya dañó el partido. Lo que hace es dañar lo que estaba bien. Lo que pasa es que, bueno, él siempre ha hablado del tema de la cantidad de minutos que se están dando a los jugadores. Sí. Y una cosa que yo sí voy a decir y reprocho es la actitud de Willardita. O sea, una actitud bastante infantil, perdón que lo diga así. Pedante. La verdad me parece que estás jugando de gratis, porque tenías que ser expulsado en la jugada anterior. Y armar esa pataleta de ni siquiera ir al banco, sino irse enseguida para allá, para lo que se llama los camerinos, o sea, no te queda bien. Y el equipo se descompensa en ese sentido, también. Claro, o sea, se pierde ahí la concentración, ¿no? Sí, total. Vamos a hacer aquí un cambio de frente, porque selección... Sí. Karina, perdón, solo sí. Un punto más que quiero... quiero responder a esto de los minutos. En una cosa sí hay que darle bastante crédito a Amaranto Pérez. Yo sé que vamos a tocar este tema un poquito más adelante con lo que está pasando en Europa, con tantos jugadores lesionados por el calendario tan apretado. La gente puede criticar las decisiones de Amaranto, pero la verdad es que Junior ha tenido muy pocas lesiones, cuando hasta los clubes más grandes de Europa están sufriendo por eso. Sí. Entonces algo tiene que estar haciendo bien en ese caso, y nos pone tener un equipo saludable, nos pone en una muy buena posición cuando ya llegamos a los cuadrangulares. Incluso a largo plazo. Como pero el tema aquí, Mateo, es de sí. ¿Qué vale darle minutos a una persona que no está en un buen nivel o está respondiendo a las exigencias de un partido? ¿De qué vale si al final sí. El resultado, la gente se va a la gente es emotiva y al final la gente se va a por el resultado? Yo sé que es emotiva, yo sé, y está bien que los hinchas sean emotivos, hay que sentir esas emociones, pero cuando estamos ya hablando de las el panorama, tenemos que poner esas emociones al lado, porque nos dejamos llevar demasiado por las emociones a veces. Es natural sentirlas, pero también las emociones no pueden ser la única base sobre nuestro criterio. Por ejemplo, un partido donde jugó los 90 minutos Sherman fue una victoria. La gente criticó esa decisión, pero al fin del cabo ganamos el partido. Y yo no soy alguien que dice que hay que sacrificar el estilo para llegar a los resultados, pero los resultados sí es lo más importante. Entonces vamos a ver si Junior clasifica y tiene todos sus jugadores saludables. Eso es un logro. Es una ganancia. Las cosas malas, pero también ponderar las buenas. Exacto, resaltar las cosas buenas, y la gente se queja de su uso de Borja, pero desde que él jugó esos 2 partidos desde la banca, ha mejorado su nivel. Sí. Entonces ha funcionado. No podemos criticar tampoco las cosas que funcionan. 9 goles. Bueno. A uno del goleador. Del goleador, sí. Y sabes que, Karina, con la complacencia tuya, voy a hacer un comentario sobre algo que escuché en la transmisión ayer. ¿Cómo así que en esa liguilla que está usando el torneo como contentillo a los 2 equipos que no pasen al playoff, los goles van a seguir sumando en la tabla de goleadores? ¿Cómo así? Es la pregunta. O sea, ahí uno se da cuenta del mamarracho que está tratando de hacer la Di María. Lo que pasa es que ese mamarracho, como lo llama Guti, es que la Di María tiene que cumplirle
cierto número de partidos a Win. Pero es otro torneo, no es el mismo torneo, eso es lo no, que tú dices. Eso, eso me refiero. Por eso fue que se inventaron el mamarracho no, de torneo como tú lo llamas. No, como yo me refiero al mamarracho de que los goles de este torneo valgan también en los porque, en porque, contra de los otros. Por decirlo así, si no clasifican a los ocho, hacen un campeonato a, alterno de los ocho eliminados. De los dos eliminados. Doce eliminados. De los 12 eliminados, del cual que gane del mamarracho de esos 12 eliminados, que quede primero, clasifica a la Copa Sudamericana. No, enfrente a un equipo. Bueno, dejamos al lado el mamarracho, como dice Guti. Vamos a hablar de cosas más positivas. Okay, bueno, yo le iba a comentar algo porque está previsto que por estos días en Barranquilla va a llover, gracias a. Hay una. ¿Cómo podríamos? Hay un sistema allí de lluvia. Una onda tropical que va a azotar la costa caribe de Colombia. Y Barranquilla es una de esas ciudades que se va a ver afectada. Inclusive dicen que a partir, creo que de hoy y los próximos dos días va a estar lloviendo, va a haber vientos fuertes, va a ser como una especie de tormenta, obviamente. Se convierte entonces en la pregunta es... La pregunta es, el viernes es el partido de la Selección Colombia. ¿Qué va a pasar? Me imagino que si está lloviendo tan fuerte, se tendrá que suspender. ¿Y cómo Marina, hacen ellos yo para...? Yo iba a traer algo más positivo. Yo cortando a Guti. No, yo sé, pero es una realidad que no podemos evitar. Entonces yo quería saber, yo sé que Guti tiene una información al respecto. ¿Qué se hace en esos casos? Me imagino que habrá que aplazarlo, ¿qué, Guti? ¿Al día siguiente? ¿Cómo se manejan ese tipo de cosas? Bueno, el momento más reciente sobre este tema fue en la eliminatoria del 2014, Colombia-Ecuador. Rocha, ¿se recuerdas? Uh-huh. El aguacero que cayó. Aguacero que cayó en Barranquilla desde las 12 como hasta las 4 de la tarde. El partido a las 3 de la tarde se aguantó un poquito y a las 6 de la tarde se jugó el partido con muy buen drenaje del Estadio Metropolitano. Pero hay que esperar a ver la cantidad de lluvia que se dé y si los tiempos... Y si no hay relámpagos y si no hay, tú sabes, toda esta cosa que podía poner en peligro a los jugadores. Si los tiempos dan, hay que ver si los tiempos dan, porque si por ejemplo llueve de 1 a 3 de la tarde, se puede hacer el partido a las 4 o 5 de la tarde. Bueno, vamos a ver qué pasa, crucemos dedos para que el partido no se aplace y que esa ola de lluvia que va a azotar el Caribe pues no sea tan fuerte. Por lo menos aquí, Karina, en el pronóstico para el viernes, o sea, mañana dice 33% tormenta en Barranquilla, tormentas eléctricas, a las 3, a las 4 sí. Mayormente nublado, a las 5 mayormente nublado. O sea que se puede jugar el partido. Se puede jugar, pero quién sabe, con el tema de las tormentas eléctricas. Hay que ver el tema del drenaje, es muy bueno en el metro. Es por eso que me refería, la parte de las tormentas eléctricas es lo preocupante. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo sé, Rocha, que tú tienes la alineación de la Selección Colombia, ¿no? Que le ibas Oye, a decir Rocha, con... pero cuidado, porque una oyente, saluda a Yoli Mengual, se quejó. Ajá. Porque la alineación... que diste ayer del Junior estaba bien lejos. Entonces, tienes que aclarar, ¿esto es lo que tú piensas oficial o algo que tú recibiste de una mala lengua? Una mala fuente. Lo que pasa es que hay diferentes fuentes. Está la fuente del jugador, la fuente del ayudante, la fuente del que trabaja y la fuente del cuerpo técnico. Entonces Rocha, el de ayer creo que te lo dio... Humán de Jaguares. No sé quién, pero alguien quería que confundir ahí a Jaguares. Humán de Jaguares. Es lo que yo pienso. Humán de Jaguares la dio. Sí, Humán de Jaguares la dio. Oye, a raíz del COVID-19, las concentraciones de Colombia, por lo menos ya no se permite tanto las visitas. A raíz de esto, ayer, en afuera del sitio de concentración del hotel de donde está Colombia, estuvo por más de 4 o 5 horas la mamá de Luis Suárez y el papá de William Tecillo para poder hablar o conversar con estos jugadores. No pudieron hablar con ellos porque a raíz del protocolo que los rige a ellos con el tema COVID, que no se pueden acercar, no pueden aceptar visitas, solamente pueden observar y verlos. Y ha sido una historia, como dice por ahí, bastante curiosa, porque
hace tanto tiempo no ven a Luis Suárez y mucho no. a los familiares de Tecillo. ¿Sabes qué? Eso es duro. Esa parte me parece una indelicadeza, porque si tan preocupados están, ¿por qué no le hacen la prueba a la familia, verdad? Buscar la manera de reunir, ¿no?, a su mamá con su hijo. O sea, la prensa va a estar cubriendo eso. ¿Cómo se sentirá también este jugador el hecho de que no ha podido ver a su mamá después de 4 años? Óyeme, la verdad, algo se tiene que haber podido hacer. Así es. Para que esto no pasara, 4 horas una madre y un padre esperando poder ver a sus hijos. Eso me parece doloroso. ¿Qué historia diferente sería si se hubiera filmado, por ejemplo, ese encuentro de ellos con sus padres después de tanto tiempo, ¿no? Es tan sencillo como eso. No sé por qué tanto protocolo, tanta cosa, pero sí, por ejemplo, o sea, hay jugadores que se han podido salir con las suyas y han podido escaparse, y hemos visto esto en distintos equipos, ¿no? Se han encontrado con algunas mujeres, ¿verdad? ¿Cómo las podríamos describir? Entretenedoras, no sé, vamos a decirlo así. Entretenimiento. ¿Y cómo es que esta gente no se ha podido reunir con los padres? Eso me parece absurdo, de verdad que no me cabe en la cabeza. Sí, o sea, hay que mantener las medidas de bioseguridad, pero siempre con una cuota de empatía para un caso tan como este, tan duro emocionalmente. Fuerte. O sea, la salud mental de tu jugador, esa parte allí como que no sé, se hubiese podido manejar de una manera diferente. Bueno, chicos, ¿por qué no dejamos allí y vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos? ¿Cómo te sentirías tú jugar sin nadie en el estadio? ¿Has pensado eso? Programa Satélite. Todas las entrevistas las puedes ver en nuestra página web. Visítanos en www.programasatélite.com para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Sí, la verdad que al principio sí fue difícil. Ya nosotros aquí llevamos hoy 31 días. Hermano, estos manes del Junior, el Pío y Mackenzie, supongo, nos dañaron la celebración. No, nos amargaron a los paisas. Buenas tardes para ustedes, para los oyentes. Bueno, mi agradecimiento por la invitación. Programa Satélite, más cerca de ti. Le habla Karina González. Bienvenido a Satélite. Hola, Karina. Karina, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. CopyX. En CopyX ofrecemos impresiones, diseño gráfico, copias, transcripciones, empastes, encuadernación, servicio de escáneres y mucho más. Aquí en CopyX estamos comprometidos en apoyar a nuestros clientes, brindándoles acceso a las mejores tecnologías con soluciones logísticas para la empresa en su manejo corporativo por medio de impresiones y copias de máxima calidad y nitidez. Sus soluciones a sus necesidades publicitarias las elaboramos aquí en CopyX con la mayor rapidez y la mejor calidad, contando además con entrega a domicilio. Puedes llamar al 358-4310, que es el teléfono para que pidas tu domicilio en CopyX, o puedes acercarte. Estamos ubicados en la carrera 52 con calle 7289. CopyX. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Albert Einstein. Satélite.
Continuamos con programa satélite transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM y a través de todas nuestras, ¿cómo podríamos decir? Nuestras plataformas digitales. Se me olvida la palabra, caramba. Bueno, hablamos del churrasquito, Mateo. Vamos a darle paso al churrasquito para que nos cuenten cuáles son los especiales de hoy. Adelante, Rocha. Pues lo voy a recomendarle por lo menos a la gente que no con, que come poco y que es pretenciosa como Guti, medio churrasco, okay, medio churrasco o media punta gorda o media pechuga acompañada de una rica salsa de ajo con papitas fritas o papa cocida o yuca cocida y su buena ensalada. O sea, el churrasquito en el Centro Comercial Villa Carolina, en Centro Comercial Portal del Prado y su sede principal del barrio Olaya en la calle 69C con carrera 32. Teléfonos 302-263-4810, 302-263-4810 o 344-30. O también se encuentran en la plataforma de Rappi, Asadero El Churrasquito, excelencia y tradición al carbón. Uh-huh. Oye, desde acá se siente todavía más la ausencia del churrasquito. No sé tú, Mateo, pero verlo de bueno, lo único que sé es que hoy es el Día Internacional de la Obesidad. Entonces, uy, no sé si el churrasquito tiene unas ensaladas o algo para la gente que quiere cogerla un poquito suave hoy en el Día de la Obesidad. Un día no va a ser la diferencia, Mateo. Un día no va a ser la diferencia. Es toda una rutina. Claro, claro. Pero ya dijiste, Rocha, que lo pueden hacer los pedidos a través de Rappi. Sí, señora. A través de Rappi, okay. La plataforma de Rappi. Ah, así es. Bueno, no se les olvide el churrasquito, de verdad. ¿Cómo hace falta Rappi aquí en los Estados Unidos? Óyeme, sí. Lo que es domicilio acá, eso es un robo. Sí. Sí, definitivamente. Oigan, les iba a comentar algo. Bueno, Mateo, por favor, si puedes dar la lista de la gente que nos está escuchando en este momento. Adelante. Sí, un saludo a Rebeca de la Osa, Yolín Mengual, Claudio Locarno, Nadia Lupe Orozco, Alcira Nieves, también, ajá, a Frank Rivera, Jesús Puerta, Joan Nieto, que ya lo mencioné, él dice aquí, Amaranto en cada declaración dice cosas que al final no muestra en la cancha. Me parece que está mostrando su lado, y aquí voy a ajustar el comentario un poquito, paisa. Culebrero. Eso es lo que dijo Joan Nieto. Okay. Eso no son palabras mías, no me quiero meter con los paisas. Un saludo a Luis Reales, Víctor Roa, Germán Ramos, Manuela Peña, Ana Camargo, también Julio César Borja, Enrique Martínez, que dice, no pierdo la fe con Junior. Así es que Junior queda campeón, haciendo sufrir a sus hinchas. Me huele a que seremos campeones, es posible. También es que vamos a tomar esa frase. Siempre es así, siempre es una paridera. Y faltó Teo. Xenia Zambrano, Freddy Calzo, Milton Zambrano, Cristóbal Rivero, también un saludo a Luis Caballero y José Ayala, que me dejó aquí un comentario muy interesante. Dice aquí, viejo mate, es como tú ves al Liverpool jugando mal, pero aún así nunca se desordena y te da un espectáculo, y eso es lo que nosotros los curramberos estamos acostumbrados a ver en un Junior, es jugando así. Y le quiero responder a José, sí, el Liverpool ahora a veces juega mal, pero todavía gana, y cuando juega bien es un espectáculo. Pero yo te digo algo, José, eso no fue un cambio de un día para el otro, eso fue un proyecto de Jurgen Klopp que tomó mucho tiempo, y hubieron semanas donde la vaina se pareciera que no iba a funcionar, pero tú sabes lo que pasó, es que Klopp inspiró, no es culpa de los hinchas, de nosotros, de Junior, porque lo que hizo Klopp, lo que inspiró esa confianza en Liverpool, es que desde el principio él dijo que iba a ser difícil. Él dijo que iba a tomar tiempo, pero que con fe el proyecto iba a ser un éxito. Y él supo cómo hablarle a los fanáticos. Nosotros no, y que además la imagen...
además la imagen de Klopp es una imagen que tiene bastante sí. ¿Cómo se dice? Contacto con los hinchas, sí. Te digo, Klopp está donde está con el Liverpool, no porque es un genio del fútbol, ¿ah? Porque acuérdense que él tenía un asistente que se llamaba el cerebro, y ellos decían que realmente el que planeaba las tácticas de Klopp fue este cerebro. Se fue el cerebro y Liverpool ha tenido todavía más éxito. Y entonces, ¿por qué es que Klopp está donde está? Es porque es un gran líder de hombres y sabe cómo hablarle a los hinchas. Habla su idioma. Hemos tenido muy pocos técnicos últimamente que saben cómo hablarnos, cómo inspirarnos, cómo crear esa buena voluntad. Sí. Toma tiempo definitivamente. Toma tiempo. Pero bueno, yo creo que tenemos que avanzar. Ya el Junior, vamos a ver qué pasa, ¿no? Este fin de semana, qué va a pasar con ellos, cuál va a ser su destino. Y bueno, hay algo que quería comentar que me pareció interesante. El hecho de que, cambiando drásticamente de tema, el hecho de que muchos países en el mundo están poniendo ahora como regla para poder, o como uno de los requisitos para poder visitar a su país, las pruebas de PCR, del COVID. Y resulta que en Colombia, que las teníamos, las quitaron. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el resto del mundo está agregando esta medida? Hemos visto una segunda ola, ¿verdad? Una segunda ola de COVID. ¿Y cómo es que Colombia ahora resulta que quita estas pruebas y nos deja como... Yo me siento como que nos dejaron a la deriva, no sé qué pasa. Entonces, fíjate, ahora nosotros estamos en Estados Unidos, regresamos a Estados Unidos y bueno, nosotros queremos hacernos la prueba antes de regresar por seguridad de nosotros y de la familia, ¿no?, que nos rodea. Pero ¿cómo es que Colombia quita esas pruebas? Yo no entiendo, ¿qué es más importante, el beneficio económico o la salud de las personas? No sé qué piensan ustedes. A mí esto me parece de verdad una medida supremamente equivocada, sinceramente. Sí, va a beneficiar a las aerolíneas. Va a agilizar los trámites para la gente viajar, pero ¿hasta qué punto, no? Se está exponiendo la vida del resto de los ciudadanos colombianos. Yo la verdad no estoy muy muy contenta con esa medida. ¿Sabes qué? Viendo cómo Austria, Italia, Francia, ahora España exige que se le ponga que demuestren que no tienen COVID. No sé, díganme ustedes qué piensan. Okay, yo ayer leyendo un poco sobre este tema, Colombia, sí, a pesar de que dio esta información, Colombia restringió a algunos países también. 7-8 países están restringidos. Entre esos está el Chile, está España y están varios países de la Unión Europea que tienen que entrar a Colombia restringidamente. Estados Unidos no lo doy por ningún lado. No lo doy por ningún lado. Que sigue como uno de los epicentros del virus. Y yo te digo, aunque las cosas en Miami no están tan graves como otras ciudades, el Estados Unidos está pasando por una segunda ola y esta ola es ola tipo tsunami. O sea, ¿esta es una ola de cuántos metros? Está rompiendo récords de casos por día de nuevo. Sí, sí. Como si ya estuvieran en el pico. Y esa es la gente que está llegando a Colombia. Y yo te digo, a mí no me importa si me tengo que quedar aquí más tiempo, porque si yo me infecto por alguna razón, yo no voy a viajar con el virus, no solo por mi familia y mis amigos, pero por el respeto que tengo con la gente con quien yo viajo. Así pero hay es. Mucha gente que no tiene eso en cuenta. Entonces, bueno, es una cosa tesa y obviamente hay solo una razón que pueden estar tomando esta medida. Y bueno, quiero debutar aquí un sonido nuevo, no sé si producción me lo puede poner. Ya sabes cuál es ese sonido, Guti. Planchando billetes.
Esa es la máquina que planchando billetes. Pero yo te digo, una, okay, ¿sabes? Es que... ¿Quién usa esa máquina, Mateo? Oh, tú sabes cuando, no sé, cuando los mafiosos hacen como ahí un negocio entre ellos vendiendo drogas ahí, eso, esa es la maquinita que ellos usan para contar todos los billetes. Suénala nuevamente. Sí. Ahora que todo está digital, la gente se ha olvidado de esta maquinita. Okay. Pero todavía tiene sus usos. Y bueno, entonces yo creo que es una ofensa un poquito para la gente que también ha estado tanto tiempo en cuarentena. Porque Colombia estuvo en la cuarentena, si no estoy mal, más largo del mundo. Y entonces imagínate si tenemos que entrar en otra cuarentena por un pico alto. Entonces yo de verdad quiero ver si esto es la gente, los directivos de empresas grandes que están influyendo las decisiones del gobierno para producir billetes a largo plazo, porque como yo veo la vaina, no sé qué tanto esto nos favorece a largo plazo. Al corto plazo sí, pero a largo plazo podría hacer todavía más daño a la economía. Sí, te cuento, Mateo y Karina Rocha, les cuento que hay dos personajes del fútbol colombiano que tienen este coronavirus. El primero es don Uber Boder, técnico del Once Caldas, que está hospitalizado. Estoy viendo un comunicado del Once Caldas donde dice que el hombre pasó de habitación a UCI, pero que está estable. Y el otro es el técnico Juan Carlos Osorio, técnico que después que pasó lo de Nacional, según lo que cuenta Pompilio Páez, su asistente, dice que el técnico cayó en una depresión y bueno, le dio COVID-19 al técnico Juan Carlos Osorio. Wow. Pronta recuperación para los dos las dos personas. Oye, y ya empezó a llover allá en Barranquilla. Ya casi. Hay nubarrones, pero... Acá reportan, acá... Juancho Buchaibe me dice que se ve feo el ambiente en la ciudad. Parece que va a llover bastante fuerte. Me imagino las fotos y los... Oye, porque el espectáculo de relámpagos que hemos visto por estos días pasados en Barranquilla es algo impresionante. No recuerdo haber visto algo semejante. Oye, Joan Nieto quiere que yo me come un chicharrón que él me mostró el otro día, una vaina vulgar. ¿Chicharrón? No sé de chicharrón. Qué cerdo salió, pero esa vaina era gigantesca. Entonces, bueno, él quiere que yo sí me engorde hoy, Día Internacional de la Obesidad. ¿Qué va? Bueno, Mateo, de todos modos, desde que llegó este hombre no ha hecho sino comer y comer y comer las cosas que normalmente no encontramos en Colombia, pero sí le digo algo, que la comida en Colombia no tiene comparación, la verdad. Por lo menos estamos hablando en la ciudad de Barranquilla. Sí. La variedad, el sabor, no. La comida en Barranquilla es lo mejor, pero sí hay unos antojos que yo tengo de la comida allá. Y la verdad es que le doy gracias a Dios que no estoy cerca de esta comida, porque yo creo que aquí todo engorda todavía más. Porque la comida más procesada, ¿sabes?, viene de estas vacas que le llenan de unas hormonas extrañas y una gallina que nacen sin cabeza. Como esta historia de una firma aquí de esta cadena de comida, que básicamente estos pollos, como tú dices, no tienen cabeza. Sí. Son solamente el cuerpo, ¿no? Entonces, y eso es lo que la gente está comiendo. Yo no voy a decir cuál es, pero... O sea, esos pollos nacen listos para comer prácticamente. Y están modificados genéticamente. Esa es la parte preocupante. Y pues la gente se pregunta por qué hay estos cánceres que nunca hemos visto antes. Porque, eso... Es la comida que comemos, tiene que ver, es un factor, uno de muchos factores. De los tantos factores. Sí. Oigan, bueno, cambiando de tema, Rocha, ¿qué hemos sabido de Miss Universo, ¿no? De Colombia? Ya sabemos, tengo la lista de las personas que van a ser parte miembro, entre esas del jurado, entre esas está la diseñadora Amalyn de Jabón. Parece que va a estar Catriona Gray, que fue la Miss Universo del 2018-2019.
También Luz Elena Restrepo, Señorita Colombia, 1967. Va a ser muy interesante eso. Hay otra invitada, una influencer, Pilar Guzmán. Y bueno, parece que los presentadores van a ser Valery Domínguez y Sebastián Carvajal. Sebastián Carvajal es el protagonista de esta serie que se llama Enfermeras, ¿no? Sí, Enfermeras, Sebastián Carvajal. Y además va a ser transmitido en vivo y en directo por el canal RCN. Sí. La elección y coronación de esta... De este evento. Yo me imagino que de todos modos, bueno, todos han pasado por eso, pero va a ser bastante diferente este Señorita Colombia, porque va a ser digital, obviamente no va a haber público. Y además va a ser en Barranquilla, primera vez. Y además en Barranquilla. O sea, sí. Desde que tengo uso de razón, vamos a escoger mi Colombia en Barranquilla. No, mentira, ya se había escogido en Medellín. En Medellín, sí. Sí, ya sabes que en Medellín. Incluso en Bogotá también, ¿no? Pero el tema era que antes tenía el Reinado Nacional de la Belleza, la tenía para llevar a Miss Universo. Ahora este es una nueva organización que tiene la franquicia de llevar a representante de Colombia a ese concurso de Miss Universo. Se lo quitaron a la gente de Cartagena, el Reinado Nacional de Belleza. Oye, pero te iba a preguntar, Rocha. Hay que sacar como en el fútbol la estadística. ¿Cómo le va el equipo que está en casa normalmente con estos concursos? Si hay una ventaja. Por lo menos aquí el comité del Atlántico, encabezado por Enrique Chama, por Ramón Yesurún, ellos siempre tienen buenos candidatos, que cogen muy bien a las representantes de aquí del departamento, y últimamente le ha ido muy bien Últimamente Atlántico ha puesto varias Señoritas Colombia. Bueno, Valery Domínguez es una de ellas. Paulina Vega. La segunda Miss Universo. Paulina Vega, que es nuestro Miss Universo. Paulina Vega. Sí, señor. Adriana Tarú. ¿Cómo? Creo que es de Antioquia. Sí. O sea, la del año pasado. Tú dices la que va. No, estoy diciendo la que es Señorita Atlántico de este año. ¿De dónde? Ah, la Señorita Atlántico. No, tengo información de la actual Señorita Atlántico. Poca información sobre las candidatas, sinceramente, no he visto esa promoción como se hacía antes. Pero es que, bueno, al igual como los otros eventos, la gente está como... no se siente el mismo ambiente que se sentía años anteriores. No, por el tema del COVID. El tema es bastante diferente, porque antes las reinas salían a las calles, estaban los diferentes concursos en los diferentes sitios turísticos. Por lo menos imagínese el desfile de vestido de baño en el Malecón, por lo menos aquí en Barranquilla. Eso es lo que se tenía planificado en su momento, de hacerlo en los diferentes escenarios aquí naturales de Barranquilla. Por lo menos uno era el Malecón. Se llama creo que Roche ya tenía los tiquetes comprados, porque suena bastante triste. Se llama María Castillo y tiene 24 años. Es comunicador, salir periodista. Mariale, como le gusta que le diga a su familia, toda la vida ha soñado con representar a Colombia en Miss Universo. No, yo ya me imaginaba gritando allá: ¡esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Eso va a ser como los partidos de Junior. Si los jueces escogen otra persona, no, y la no, yo lo que quiero ver esa fuente de esa información que yo tuve, vamos a ver si se hace, si va a ser verdad. ¿Se acuerdan del chisme que lanzamos? Que hay una candidata favorita allí. Pero vamos a ver si es verdad. ¿Y de qué parte? Hay que tirarlo mañana. ¿De qué región? No lo voy a decir. No ¿De qué región? Decir, por lo menos, ¿de qué región? Pacífica, porque además esta información, Atlántica, pues obviamente no es ni confirmada ni nada. Yo no voy a entrar aquí en... Pero Karina, ¿del interior, de centro, la costa Atlántico o de la costa Pacífica? Me dijeron que era de la costa Atlántica. Entonces, bueno, vamos a ver. Ok, muy interesante, muy interesante. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver qué pasa. Porque tienes que por lo menos dar una pista ahora, porque si tienes razón, después la gente dice que cambiaste ahí el chisme, para decir que tenías la razón. Por eso hay que acertar ahora.
Bueno, ojalá que no sea cierto, ¿eh? Ojalá que sea una simple especulación y que de verdad el concurso lleve su curso y que todas las candidatas que están allí tengan el derecho, ¿no?, de mostrar y dar su mejor. Ahora, ¿qué departamento es el líder en las victorias? Eso es lo que yo quiero saber. Siempre hay valle. Bueno, tendríamos que verla, pero la costa atlántica, la costa caribe se ha llevado un gran porcentaje. Antioquia, por ejemplo, es otro departamento que ha tenido varias reinas. El Valle también. Bogotá se ha llevado unas tantas, pero Atlántico tiene una lista larga. Bueno, Atlántico, hay que hacer la comparación. El departamento del Atlántico tiene una lista larga, lo mismo que Cartagena, el departamento de Bolívar. Yo tengo entendido. Yo no sé si la última que ganó fue Paulina Vega en el 2013. ¿De Mis Universo? Señorita Colombia. Okay. Señorita Colombia. Porque la María Fernanda Aristizábal Urrea es de Quindío, representando de Quindío a la actual señorita Colombia. Ah, sí. Es de Quindío, yo pensé que era Antioquia por alguna razón. Sí, la verdad es que, como te digo, se le ha perdido la pista. Yo creo que a este evento no me pareció que se le dio, yo tengo el escalafón, ya el escalafón, por título. Tú tienes el escalafón, ajá. Imagínense, el primer lugar es Valle, con 12... ¿Cómo podemos? 12 coronas. 12 reinas. La caleña. 12 reinas, sí. La del Valle. Fíjate, la caleña. Sí. Y el segundo lugar es Atlántico con 11. Así. Imagínate. Es. Después sí, sigue, ganamos, sigue, Rocha. Este año empatamos a las caleñas. Es así, bueno. Bueno. Y Antioquia, a pesar de que la mujer paisa, el swing, el abradito, tiene 6. Tiene 6 nada más. Sí, con Bolívar. Yo culpo a la bandera paisa. Yo pienso lo mismo, pero te digo una cosa. Hubo una reina, si no estoy mal, creo que es las últimas, que era barranquillera, pero representó otro departamento. Gabriela Tafur. Así es. Valle. Gabriela Tafur representó el Valle. No, Bogotá. La de Bogotá fue la última de Bogotá. Sí. Sí, claro. Eso es trampa. Es barranquillera. Y además recordemos. Bogotá solo puede ganar haciendo trampa, robando reinas de otros. ¿Cuántas ha ganado Bogotá? Yo creo que Bogotá ha ganado como 2. 5. La última la ganó en el 93. Ajá. En el año 93. Imagínate, ¿quién fue esa? No lo dice. No lo tengo. Oye, bueno, se nos está acabando ya el tiempo en Sistema Cardenal. Recuerden que nosotros continuamos con el Clean Clean Digital y hay un tema muy interesante que Mateo nos va a compartir en ese Clean Clean Digital. Mateo, sí. Háblanos de cuál es el tema y dinos por dónde nos pueden seguir. Sí, seguimos por Abel González Satélite en Facebook, también en nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Nos pueden encontrar en programasatélite.com. Y vamos a hablar de 5 relaciones sexuales que cambiaron la historia. Creo que es un tema muy interesante. Oye, son palabras mayores, cambiaron la historia, santo Dios. Bueno, nos despedimos de Sistema Cardenal. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que hayan disfrutado el programa como nosotros lo hemos hecho. De lunes a viernes estamos de 1:30 a 2:30 en la 1010 AM. Muchísimas gracias y síganos por favor en nuestra parte digital. Nos vemos mañana. Satélite. Satélite. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras.
programa satélite más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Sin reservas, sin límites. ¡Comenzamos ya! Bueno, ya estamos con el Clean Clean Digital. Esos temas que Mateo pone, ¿ah? ¡Qué cosa! Cosa tan... De verdad que estoy un poquito intrigada, porque tú estás hablando que cambiaron al mundo. ¿Por qué no le damos pie de una vez al tema? Sí, que incidieron en la historia, digamos. Que incidieron, sí. Aquí, primero, Michael Ortega con la Valdiri. No, por favor. Eso que jueves. No, eso. Por favor. Eso fue un show. Sí, eso fue un trío amoroso, mejor dicho. Estuvo en la red y todo. Escándalo en la red. Sí. Eso fue escándalo en la red, pero no está en esta lista. Marcos Antonio con Cleopatra. Marcos Antonio, el general más poderoso de Julio César en el Imperio Romano, y Cleopatra, que fue reina de Egipto. Entonces ellos decían que Cleopatra, lo que ella hacía, que ella usaba su físico, sus poderes seductivos, esa es la palabra, seductores. Sus poderes seductores para aumentar su poder político. Ella trató de hacer lo mismo con Marcos Antonio y parece que cayó. Y fue más que un vacile por político, poder político, y ellos realmente se enamoraron. El Marcos Antonio estaba tan caído que le prometió a Cleopatra cualquiera de sus tierras que ella quería. Y lo que pasó es que eso provocó mucha ira en el Imperio Romano y eventualmente mataron a Marco Antonio. Y Marco Antonio fue asesinado, y Cleopatra dejó, básicamente cayó en los brazos, pero de una manera medio forzada, del próximo emperador de Roma, que fue, si no estoy mal, fue Augusto. Entonces, y dicen por ahí que esa es la razón que ella se quita la vida. Ella se deja picar por un escorpión venenoso. Uy. Relaciones peligrosas. Relaciones me recuerda tanto a una relación, pero aquí en el ámbito local. Nacional. Entretenimiento musical. Wow, cuéntame. Ajá. Interesante. Cuéntanos. Sí, para los 90. Cuando murió el Joe, salió esta historia. Yo la verdad no la conocía. La de Jacqueline Ramón, que Jacqueline Ramón, antes de estar con Joe, tenía una relación con el cacique Diomedes Díaz. Sí. Ah, hay un hijo, ¿no? Fíjate. Sí, hay un hijo. Hay un hijo que es de Diomedes. De Diomedes, y tiene un hijo con el Joe. Con el Joe. Óyeme. Fíjate.
O sea, me recuerda a esas relaciones, esa relación peligrosas. Muy peligrosa, muy peligrosa. Aquí la otra, la segunda. Esto va como en orden cronológico. Es el caso de Enrique VIII de Inglaterra con Ana Bolena. ¿Cómo se dice? Ana Bolena. Este divorcio, bueno, esta relación causó. El motivo era que Enrique estaba obsesionado con tener un hijo. Sí. Entonces él divorcia a su esposa, que es Caterina de Aragón. Y la Iglesia Católica no la acepta. Entonces Enrique VIII se enoja de una manera donde él dice: yo voy a formar mi propia iglesia para poder divorciarme de esta mujer. Entonces es ahí donde él forma la Iglesia Anglicana, que todavía existe hasta hoy en día. Incluso así es. Ellos han mantenido muchas de las costumbres católicas. La diferencia más grande es que los padres, los curas, sí pueden tener si se casan esposa. Sí, exacto. Sí pueden andar un poquito más suelto, si me entienden. También de tercera está la familia Habsburg. Y no hay una relación única que mencionan, porque la verdad es que fueron muchas relaciones entre hermanos y primos que afectó el Imperio Español. Entonces parece que ellos solo tenían relaciones entre familiares, y eso causó una serie de problemas físicos en los reyes españoles. Por ejemplo, uno que es Carlos II salió con solo medio testículo, literalmente. Salió con un testículo y estaba dañado, ni siquiera, o sea, salió con un testículo malo. Imagínate esa vaina. Y eso es parte de la razón que la línea de los Habsburgs en España se acaba, y eso afectó la historia. También el zar Nicolás, el último rey de Rusia, él se casó con una mujer que se llama Alix, que fue la reina de Rusia. Y parece que Alix le convence a Nicolás de usar todo su poder como rey. Y se puede armar la teoría que ella es la razón realmente que se arma la revolución en Rusia y causa todo ese periodo comunista. Sí. Entonces, eso pasa a veces con las relaciones. A veces a él te enamoras de una mujer, o una mujer se enamora de un hombre y le hablan en el oído, le envenena y hace una locura por ese amor. Eso pasa. Y la última es rey de Inglaterra, que deja su puesto, que es el príncipe Eduardo, que deja su puesto como rey para casarse con una americana, una gringa que se llamaba Wallis Simpson. Y la razón que esto cambió la historia es que el príncipe Eduardo era llave de Hitler. Entonces, si él hubiese quedado como rey, es muy probable que Inglaterra tiene una alianza con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. No, y además, eso es lo que se dice. Y otra relación que también habló en esta época de los 90, los 2000. Por cierto, déjeme corregir, la gente de producción, esa no es ni Wallis Simpson. Creo que pusieron la foto equivocada, nada más quiero aclarar, esa es la hermana de la reina Isabel, la foto que ustedes pusieron. Busquen a Wallis Simpson. Okay. También aquí Milton Zambrano dice Clinton y Mónica Lewinsky. Claro, el escándalo. Eso sí es verdad. Oiga, no, les cuento algo. Y la se está poniendo tan oscuro aquí en la ciudad de Miami que lo que nos viene ahora va a ser tremendo. Ya se ve los vientos. Se oscureció el lugar donde estoy, pero es una cosa impresionante. Yo me imagino que ustedes van a vivir algo parecido. No sé si ya en Barranquilla está lloviendo, ya comenzó a llover. O en algunos sectores de Barranquilla, por lo menos en el barrio Recreo, dicen que es una lluvia leve. Aquí nos reporta la señora Nubia Martínez. Mamá, estoy triunfando. Mándeme los pasajes. Otra relación de este tipo escandalosa, la del príncipe Carlos con Lady Di, porque además recordemos que al final terminó con su amante, con Camila Parker.
Sí. Sí, no, la historia de Lady Diana y el príncipe Carlos, dolorosa, porque desde que ellos se casaron, esta relación que él tenía con Camila Boyles, él nunca la terminó. Entonces Lady Diana hizo un anuncio público en la BBC, recuerdo, una entrevista, sí, donde decía que su relación era de tres personas, y que nunca había dejado de ser así, y que a ella básicamente la habían utilizado. Entonces eso definitivamente puso en muy mal puesto a la reina Isabel. Una cosa que se destapó hace poquito fue, hablando de los nazis, fue que la famosa Coco Chanel, la que creó toda esta marca de Chanel, que en Barranquilla lo ves la versión china por ahí bastante. Ella, obviamente, el perfume de Chanel número 5, parece que ella fue espía para los nazis cuando Alemania tenía control sobre Francia. Lo que ella básicamente, cuando llegaron los alemanes, para mantenerse en la alta sociedad, ella se acostaba con el general más poderoso en París, alemán, y allí ella empieza a trabajar como espía de Alemania. Entonces la gente se está preguntando, ¿verdad?, cómo esto afecta el legado de una marca tan famosa, tan cotizada, tan cotizada. Esta mujer. Pero esto lo acaban de sacar, porque es que es la primera vez que escucho algo semejante. Sí, aparentemente ella escapó cualquier tipo de juicio y obviamente se fue de París, y sí, ella. Esto salió hace poquito, se destapó, hizo un buen trabajo de borrando toda la evidencia, pero algunas cosas quedaron ahí, y un periodista investigativo destapó eso, que ella fue espía para los nazis. No sé cómo irá a afectar su marca, también, pero ya, de igual ya Coco no está, entonces de igual es una marca que definitivamente... Sí. Pero es una marca basada en su imagen. En su imagen. Entonces, no sé qué va a pasar. Eso es un buen punto. Y la gente está sacando como de su vida todo lo que tiene que ver con marcas o nombres que de alguna manera hayan sido injustas con la raza humana. Entonces, no sé. Aquí dicen que se nos olvidó uno, que es la Virgen María y el patrón de todo. La Virgen María con el Espíritu Santo. Sí, ese es el más importante, no hay duda de eso. ¿Sabes que hubo uno que marcó la historia de Israel como tal? Es cuando el Judas se mete con Tamar. Bueno, para hacer una pequeña introspección de esto, introducción, recordemos que Tamar era la nuera de Judas, porque ella estaba casada con el hijo de Judas, y él muere sin dar descendencia. Luego, el hermano también, como tocaba, como decía la ley, tenían que meterse con el hermano, tampoco le dio hijo. Y nació uno más pequeño, pero Judas no quería entregarle ese hijo a Tamar. ¿Qué pasa con esto? Esta historia, ¿por qué marca tanto? Porque hace un antes y un después del pueblo de Israel. Cuando en ese momento Tamar ve que Judas no le va a entregar al hijo, ella se viste de prostituta. Y se pone a la entrada del camino, y entonces como que le empieza a hacer ojitos a Judas, y Judas se acuesta con ella. Él le pregunta, no tengo cómo pagarte, no, solamente dame el bordón y el palo donde, con que, el bastón tuyo. Bueno, entonces pasan los meses y empieza el run run, como nunca falta. Oye, imagínate que tu nuera cayó en fornicación y va a ser apedreada. Entonces ella dice, el hombre que sea dueño de este cordón y de este bastón es el papá de mi hijo. Y Judas se da cuenta que es él. Entonces ahí se crea una nueva historia en el pueblo de Israel. Guti está dateado, porque esas son las historias de la vida que se parecen a las telenovelas.
Entonces, Guti, que es tremendo novelero, por eso siempre tiene esa historia ahí lista. Pero esa historia es muy fuerte, muy marcada. Es fuerte, fuerte. Muy marcada. Sí. Hablando de historias y de bebés, luego de dos meses de la muerte del exjugador barranquillero Ricardo Siciliano, nació Máximo Alessandro Siciliano Herrera, su último hijo. El bebé se encuentra en perfectas condiciones. Y su madre quiso rendir un homenaje a Ricardo Siciliano posando una foto junto a su bebé y un retrato de Siciliano. Qué foto tan enternecedora, de verdad dolorosa, pues el hombre no pudo ver a su hijo nacer. Parece ser que él muere de una neumonía, creo que dijeron. Neumonía, pero no sé si el COVID fue por el COVID, ¿no? Sí. Una complicación del COVID. Es algo doloroso, pero bueno, este niño va a crecer sabiendo que su papá formó parte de la historia del fútbol y quién sabe, a lo mejor hasta termina siendo un jugador de fútbol también, uno sabe, ¿no? Qué puede pasar en el futuro. Oiga, hablando del no se hurta, sí. Tú sabes que ahora los países más avanzados como Japón, Estados Unidos, en Alemania, están de verdad considerando nueva manera de transporte. Una de ellas es los carros voladores, como quien dice. Carros voladores y motos voladoras. Eso, yo no sé a dónde iremos a parar. ¿Ustedes se imaginan si eso llegara a pasar, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla? ¿Cómo podríamos manejar el aire si nos cuesta trabajo manejar la tierra? ¿Cómo se va a manejar, digamos, los espacios, ¿no? No? Te digo de verdad que no sé cómo podría esto funcionar. Sin lugar a dudas, en las ciudades hay mucho tráfico. Imagínense un barranquillazo en el aire. No. Es decir, cruzar a la izquierda desde la derecha, por ejemplo. Todavía más peligroso. Pero sí les digo que esta definitivamente es una opción para ciudades del mundo que hay demasiado tráfico. Por ejemplo, cuando ahora que llegamos a la ciudad de Miami, oye, esas highways o carreteras, de verdad que taqueadas de carros, es una cosa impresionante. ¿Sabes el tiempo que se pierde en esa espera? Tú te pones a sumar todo el tiempo que duras en el tráfico de estas ciudades tan congestionadas, son muchísimas horas perdidas. No, incluso en Barcelona también se está pensando hacer unos taxis voladoras, yo creo que usando unos helicópteros para minimizar un poquito el tráfico en términos del turismo. Entonces, en vez de hacer unos tours por carro o caminando, vas a poder hacer el tour por el cielo. Y eso va a evitar un poquito la congestión. Congestión, sí, de las calles. Los policías, pero hablando de los policías hablando de tránsito, van a tener que estar en paracaídas. No, imagínate esa. Y habrán carremureros. Carremureros, mototaxistas. Habrán carremureros, voladores. Y después de lo de Kobe Bryant, da un poquito susto montarse en un helicóptero. Entonces no sé qué tan popular va a ser esa opción. Pero hablando de Japón y hablando un poquito de tecnología, tema que a veces tenemos olvidado, pero el PlayStation 5 se lanzó en muchos países del mundo el día de hoy. Eso ha sido la locura. Está supremamente agotado. Quizás cuando ya la cosa esté como más calmada podemos hacer la prueba en vivo en satélite, no sé. Pero lo que hicieron los ejecutivos de Sony, obviamente una empresa japonesa, es que llevaron el PlayStation 5 antes del lanzamiento a un templo en Tokio que tiene más de 1000 años, y ellos llevaron al producto para consagrar el producto y como para purificarlo. Y aparentemente esto es una tradición que tienen los japoneses, que por ejemplo, si tú estás perdiendo tu celular bastante o te lo roban bastante, ha sido atracado muchas veces,
compras un celular nuevo, vas a este templo y purificas el celular para que no se te pierda de nuevo. Eso traduciría en Colombia o en Barranquilla a esas limpias que dan con los palitos de matar ratón. Exacto. Básicamente tú te refieres a eso, o sea, que yo recuerdo que, ay, que esta persona tiene mala suerte, te tiene que darse unos baños con matarratón y le pegan así con la limpias, yo no sé. Para evitar la sal. Unas limpias. Exacto. Se llaman así, Guti. Sí, limpias. Y bueno, y a veces cuando el niño se portaba mal, le daban una limpia. Una limpia. Entonces ellos me pareció curioso, imagínate, llevar un producto electrónico a un templo también, una mezcla entre el pasado y el futuro. Y vamos a ver si este nuevo producto de Sony tenga éxito. Pero me hace pensar, no hay duda que los japoneses tienen una cultura supremamente espiritual. Por ejemplo, cuando alguien muere, hay un nombre para cuando tú estás vivo y después te dan un nombre de muerte. Fíjate. Y me parece interesante, basado en tus hechos y lo que tú hiciste en tu vida. Alegría Rocha. ¿Cuál sería? Alegría Rocha. Siglo 21. Estoy tratando de encontrar un nombre que tiene que ver con eso. Ok, Mateo, y también estoy leyendo aquí. Hombre de este siglo. ¿Sería? Estoy aquí leyendo lo que dijo Xbox. Dice que generación tras generación es un placer jugar contigo. Feliz día de lanzamiento PlayStation. Pero ya están vendiendo dos versiones en la PlayStation 5. Una premium de Sony que la venden en $499, el mismo precio del Xbox Series X. Y una edición digital igual de potente, pero sin lector de disco, a $399. Entonces el futuro básicamente es hacer el streaming como se hace con Netflix o cualquier otro medio de entretenimiento, pero hacer streaming por juego. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el PlayStation 4, aunque el PlayStation 4 es una máquina inferior al PlayStation 5, usando el internet vas a hacer una especie de streaming y vas a poder jugar los juegos del PlayStation 5, pero con la máquina vieja. Y eso realmente es el futuro. Sí. Y hay muchas cosas positivas de eso. Por ejemplo, lo que mencionó Rocha, es más económico, porque el precio baja, porque no cuesta tanto producir una consola que no tiene lo que lea los discos. Pero lo negativo es que tú no eres dueño de tu juego. Entonces imagínate, tú inviertes, hay personas que invierten 60, 80, 100 horas en un juego y de pronto te lo quitan del servicio. ¿Qué vas a hacer? Sí. Es una opción de riesgo. Sí, pero ¿sabes qué? Hay un riesgo. Que yo digo, definitivamente, de todos modos, la pandemia ha cambiado los hábitos de compra y los hábitos financieros de todos nosotros, ¿no? La gente sinceramente piensa hoy en día dos veces en qué va a invertir su dinero. Porque recuerden que muchas personas están viviendo literalmente de sus ahorros. O del día a día. Entonces algunos han perdido sus trabajos y las personas que han sido precavidas toda su vida, pues están sacando fondos de sus ahorros. Pero ya cuando uno va a comprar algo, uno lo piensa dos veces. ¿De verdad necesito esto? Es importante que yo lo tenga, porque te toca escoger una cosa o la otra, ¿no? Y pensar un poquito más a largo plazo. Entonces yo me imagino que los regalos de Navidad, que nosotros prometimos hacer una lista para que la gente tenga como una idea de dónde está el corazón de los compradores para esta Navidad, y porque definitivamente las prioridades cambiaron. La gente está pensando más en la comodidad. Ya no se está pensando en el vestido lujoso, en la pinta lujosa, en los nuevos aretes o en los nuevos zapatos. Se está pensando de pronto en unas chancletas cómodas. Se está pensando en una silla cómoda para tu escritorio. O incluso mucha gente, por ejemplo, ha comprado estas máquinas donde tú puedes hacer tus propias pastas, hacer las cosas frescas. O sea, nos volvimos un poquito más prácticos, ¿verdad? Sí. Y esos lujos, bueno,
se podrían dejar para las personas que tienen acceso y que tienen el dinero. Sí, pero para la mayoría del mundo, los regalos de esta Navidad yo creo que van a ser un poquito más prácticos que el año pasado. De acuerdo, y hablando de lujos y el resto del mundo, esta vaina del streaming en los videojuegos es muy buena noticia para países como Colombia, porque realmente en Colombia la persona común en términos de consolas de videojuegos muchas veces está en una generación atrasada. ¿Y por qué es eso? Porque las consolas de juego en los Estados Unidos son doble el precio por los impuestos, por las tarifas en los productos electrónicos. Entonces, comprar una consola de videojuegos en Colombia, el más nuevo, por ejemplo, muchas veces no vale la pena. Entonces, ¿qué pasa? Vas a poder quizás comprar la consola, que es más económico, una vieja, pero todavía jugar los juegos más nuevos, mientras que tengas internet. Sí, por ejemplo, Rocha, tú que has escuchado ahí en el mercado local, ¿cuáles son qué piensas tú que podrían ser los juguetes o los regalos que la gente estaría pensando para estas Navidades? No sé. Por lo menos todo lo que es la parte de tecnología, tablets, celulares, porque ya los niños hoy en día tienen celulares, y el tema de los videojuegos. Más que todo ha sido eso, porque anteriormente eran una bicicleta, un balón de fútbol, pero hoy en día es prácticamente tecnología para los pelados hoy en día. Que quieren hasta un televisor. Te piden hasta un televisor Smart TV. ¿Eso cómo se lo pidieron, Rocha? Pero fíjate que yo he notado que, por ejemplo, tú dices la bicicleta, pero la bicicleta es un instrumento que se ha vuelto una necesidad. Es un medio de transporte. Yo creo que la bicicleta posiblemente tenga un buen ranking este año en cuanto a regalo. Además, porque sí, la gente quiere hacer más ejercicio. No, pero una bicicleta tú lo puedes usar en tiempos de pandemia o no. En una vaina no, exacto. Es más, es un buen regalo. Oye, pero hay unas cosas que aunque yo no quiero ser tecno-pesimista, porque aquí nosotros siempre estamos promoviendo el progreso de la tecnología, pero hay algunas cosas que quizás asustan. Por ejemplo, aquí estoy, donde yo me estoy quedando, hay un televisor en esta casa. Saludos a la doctora Claudia y Álvaro Soto, amigos del programa, y ellos tienen un televisor que tiene una cámara. Y es una buena cámara, entonces tú puedes hacer teleconferencias desde tu televisor, que yo no lo he visto mucho. Yo sé, sabía que existía, pero no lo había visto en persona. Y por lo menos en Colombia, porque en Estados Unidos sí. Y hay que tener cuidado, ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado, porque tú sabes que hoy salió una noticia que para hackear los sistemas de seguridad en Rusia solo tenías que pagar $200. O sea, los sistemas tecnológicos todavía están bastante débiles. Entonces, vulnerables. Si tú tienes un televisor en tu cuarto que tiene cámara, imagínate si alguien te hackea el televisor y captura un momento íntimo con tu pareja. Y de pronto te ves a ti mismo en uno de estos fuentes oscura, o sea, es algo que puede pasar. Entonces también hay que cubrirse la espalda. Bueno, entonces procura no tener ese tipo de televisores en tu cuarto. Sí. O desconéctalo. Incluso ya Claudia lo tiene en la sala. Desconéctalo. Sí. Que desconecte el televisor. Para que la gente de la silla no te ve. Sí. Oye, ya hemos hablado que como Siri o Alexa. Acuérdense que estos son los oídos, ¿no? Se pueden encender con una palabra que tú digas, y a veces pareciera como si Alexa o Siri te estuviera escuchando lo que tú estás diciendo en casa. Es una manera también de como tú dices, si alguien toma control de tu sistema, pues te puede escuchar perfectamente lo que tú hablas en casa. Sí. Hoy hace 36 años, Madonna publicó
su Light at Virgin, uno de los álbumes más íconos del año, de los años 80. La Madonna, a mí me encantaba ver los videos de Madonna, la Isla Bonita, en fin, el espectáculo, los conciertos de esta dama. No, tú sabes que Madonna en los años 80 de verdad que impactó mucho a la mujer en cómo se vestía. Pues la mayoría de nosotros en los años 1984, 86, 87, pues queríamos parecernos como ella, ¿no? Los accesorios en las manos, mucha gente usaba los, ¿cómo se llama? Los rosarios, los aretes grandes, el pelo con este copete gigantesco. Ella definitivamente impactó muchísimo en la moda de esa generación, no hay duda de eso. Y además, mostrar una mujer con una mente libre e independiente, ¿no? Porque incluso los conciertos de ella eran bastante controversiales. O sea, varios de esos conciertos fueron interrumpidos por escenas un poco fuertes de ella en la cama, con hombres, en fin, hay una serie de problemas alrededor de ella, pero eso fue lo que la hizo diferente para esa época. O sea, la mujer estaba... Aunque comparado con los artistas de ahora, ella parece una monja. Una santa, una monja. Una santa. Pero ella comenzó todo esto, ¿eh? Ella comenzó todo esto. Sí. Literalmente. Aunque yo sé que esa canción, Like a Virgin, que en español es como una virgen. Como una virgen, sí. No como una virgen, porque yo sé que ahí Guti quizás se confundió. Le vi la cara de sorpresa, de preocupación. No. No. Fue bastante controversial por su contenido, ¿verdad? Eso está, me imagino que las iglesias y todo estaban ya llamando a Madonna satánica. No, sí, total. Incluso muchos padres controlaban pues los discos de ella, los videos de ella. No, la mujer definitivamente fue bastante controversial. Es más, yo creo que Lady Gaga de alguna manera se inspiró en esa controversia. Yo creo que muchas cantantes se dieron cuenta que siendo diferente, creando cierta controversia, pues llamaba mucho la atención. No, yo creo que ejemplo, Madonna... Si Madonna no vemos a artistas como Lady Gaga, que se vistió como un pedazo de carne una vez en unos premios, recuerdo yo. Sí. Oye. Pero era de todos modos una connotación allí en contra de las de todas estas matanzas de animales y de bajar esa cantidad de carne que se consume en el mundo. Oye. Y la crueldad contra estos animales. Hoy también hace 30 años que se descubrió uno de los mayores fraudes históricos en la música. Estallaba el caso de Milli Vanilli, su manager Frank Farian. El otro día hablamos de eso. Sí, el tema fue que ellos, muchos seguidores quemaron los LP y les fue retirado el Grammy. Ellos tuvieron que devolver el Grammy en ese entonces, un día como ya hace 30 años, como pasa el tiempo. ¿Tú sabes quién es el Milli Vanilli del fútbol? ¿Quién? Juan Carlos Osorio. Ok, sí. No sé si Guti está de acuerdo. Oye, y esa expresión, ¿cómo es? Ahora el nombre del grupo lo usan para decir que es algo falso. Ah, puro Vini Vanilli. Puro Vini, sí. Puro Milli Vanilli. Hoy hace 2 años murió Stan Lee, el gran creador de superhéroes, de más que todo de Marvel, el Hombre Increíble, el Hombre Araña. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, caramba? Oye, y la cantidad de controversia alrededor de su agente, ¿no? Parece que abusaba, tenía una relación abusiva con Stan Lee, y uno lo veía a él como tan feliz, como tan en control de las cosas, y había gente que podía haberle le estaba haciendo daño de alguna manera. Increíble, pero cierto. Se ve en todos los... Y como hay abuso, de los niños, también hay abusos de la gente de la tercera. De los ancianos. Y hoy, bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el time. Vamos a despedirnos porque, óyeme, de verdad que la manera como se oscureció aquí es como si fueran las 6 de la tarde, literalmente, de un momento a otro.
Yo me imagino que ustedes también van a vivir lo mismo. Ojalá que de verdad que ojalá no sea tan fuerte, porque es que la gente del sur cómo pierde cuando estos aguaceros llegan a la ciudad. Karina, lo que pasa, Karina, es que esta onda tropical se va a convertir en ciclón. Está en ese. Sí, exacto. Ese es el dilema aquí. Bueno, gracias a todos los oyentes por estar con nosotros. Espero que se hayan divertido. De verdad, ha sido rico reconectar de todos modos con la familia acá en la ciudad de Miami. Y bueno, vamos a estar el día de mañana en Miami y la próxima semana. Pero bueno, hay un lunes festivo, así que serían 4 días más. Muchísimas gracias por apoyarnos, por estar con nosotros. Y bueno, como siempre, vamos a pedirle a nuestro amado Abel González que por favor despida el programa de hoy. Voy a cambiar de frente a nuestro... Estos son unos segundos que le dedico a que ustedes descubran una conexión espiritual que les sirva enormemente de soporte para poder manejar los tiempos, que son bastante raros y bastante, extraños, ¿no? Dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No dice en algo, dice en todo. Es decir, uno a veces no quiere ser dependiente de nadie. La gente tiene la necesidad de sentirse libre. Y entonces cuando uno les invita a que pidan a Dios, la gente dice, pero yo me he cansado de pedirle a Dios y no me llega la vaina. Si algunos piden que les cure una enfermedad, también hay que tener, de alguna manera hay que manejar el proceso bioquímico que obtura la fe. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Créanlo que eso es posible. Pero hay que tener en cuenta a Dios, pídanle a Dios, en serio. Pueden decir, ay Dios mío, déjame, hay un ratico, y después llega el amigo, ven acá y tal, y se enrumbó y ya se le olvidó Dios. Entonces hay que mantener ese calorcito a favor de la espiritualidad y la conexión con el Altísimo. Es lo deseo de nosotros aquí en Satélite, que nosotros nos gusta la rumba, empinamos el codo de vez en cuando, pero eso sí, creemos en Dios ciegamente. Es más, cuando me los voy a colar digo, Dios mío, ayúdame y ilumíname, que no vaya a perder la ruta. Por eso no paso de 2 o 3 wikisitos. Cuando ya veo que la vaina se está complicando, paro ahí. Bueno, señoras y señores, créanme, pero se nos acabó el time. Porque yo soy como soy, corazón incontrolado. Satélite, 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 satélite.